For more than 60 years, civil war has afflicted Colombia. From colonial times to the present, the key issue has been land. Around 80% of land in Colombia is in the hands of just 14% of the population. Decades of war have only made the situation worse. But in the past decade, governments and guerrilla fighters are trying to find solutions to the conflict. A peace accord with one guerrilla group has been signed. Negotiations continue with another. But as that process continues, the leaders of social movements of women, indigenous people, Afro-Colombians, trade unionists, and former fighters who demobilized are being selectively assassinated. Colombia en este momento vive entre luces y sombras, entre la luz de haber dado fin a un conflicto armado que fue muy doloroso y la oscuridad de la poca implementación del acuerdo de paz. Para mí es una luz muy grande el hecho de que las FARC y el gobierno hayan llegado a un acuerdo, porque significa que las armas no van a seguir siendo utilizadas, significa que hay muchas personas que no morirán por el uso de estas armas. Durante el tiempo en que hubo el cese al fuego entre las FARC y el gobierno colombiano, cero muertes, cero secuestros, cero asesinato de líderes sociales. Pero la oscuridad para mí es que ahora en la implementación del acuerdo nuevamente están muriendo líderes, están muriendo excombatientes asesinados. Creo que hay una, desde las propias vivencias que tenemos como comunidades, creo que hay una persecución incluso a quien le apoyamos al proceso de paz. Porque el resultado que hoy tenemos, en el 2018 llevamos más de 27 líderes afros asesinados. Algunas personas, la guerra le genera recursos a nosotros, las comunidades y las poblaciones vulnerables, nos genera pobreza y nos genera pérdida de nuestros seres queridos. Yo creo que lo más importante de esta visita es visibilizar realidades, que se sepa que en Colombia, a pesar de la firma del acuerdo de paz, no hay paz completa, que nosotros queremos la paz completa en nuestro país y que desde aquí ustedes como comunidad internacional puedan ayudar a que esto ocurra, porque algo que hemos encontrado en Colombia a lo largo de estos años es que el acompañamiento internacional ha sido importante para mantener no solo la vida de líderes y lideresas, sino para vigilar un poco un proceso que desde adentro es mucho más difícil, digamos, precisar que se cumplan cosas, que se respeten vidas, que se cumplan acuerdos. One of the things I'm seeing right now in Colombia is that, well, some people are hopeful, some people are also disillusioned, because the international presence and attention is withdrawing, and the promises that they've been given aren't materializing right now. Para nosotros la paz es que el territorio sea nuestro, no que se le entregue a las multinacionales y a transnacionales. Para nosotros la paz significa derechos. Para nosotros la paz significa de que todo el desplazado, refugiado, vuelvan a sus tierras, vuelvan a sus territorios, vuelvan a lo que le pertenece. Para nosotros la paz significa que tengamos educación, salud, derecho al trabajo, derecho a la recreación, que podamos las mujeres andar en la calle sin miedo. Para nosotras la paz significa que la tierra produzca nuestra comida. Para nosotros la paz significa que el agua sea nuestra. Para nosotros significa que la paz nos permita dormir tranquilos. You know, issues of pilgrimage of justice and peace are issues of humanity. I believe it's part of the gospel of our Lord Jesus Christ
that, you know, serving God means being sensitive to each other's pains. And so we need to work together, you know, as the body of Christ, and, you know, desire to make the world a better place for everyone. You can support the United Church's work with Colombian Partners for Peace. The Pilgrimage for Justice and Peace invites us to pray and study, to engage in biblical and theological reflection, to have courageous conversations, to take action, to offer a pledge of commitment, and hold a public liturgy. Check out the United Church website for more ideas and information. Thank you.